Tengo al pájaro en lo y tengo al ariete. Voy a poner el Oli en el chat. Oli. Voy a mirar que esto esté bien. A ver. Parece que sí. Pues ahí estamos. Ahí estamos. Charla, juego de rol español. ¿Por qué me pone juego de rol? No estamos en juego de rol, estamos en miniaturas. No. Charla, juego de rol español. Pero si lo cambié. Master of the Universe, Battleground, editar. Le voy a editar esto a ver qué pasa. Charlando IRL, juego de rol español, no fuera. Vamos a añadir etiquetas que van a ser uy miniaturas. Pinta de figuras. Uy, qué bien. Masters Universe. Masters of the Universe. ¡Ale! Oh, qué bien. Hasta 10 etiquetas. Idioma. Repetir. Pum, pam. Hecho. Todo. Charlando. Pim, pam. Vale, muy bien. Pero hoy no me sale el Oli en el chat. ¿Por qué? Vamos a volver a poner. Oli. Ahora sí, muy bien. Y bueno, gente. Como avisé la semana pasada, hoy tengo estas dos figuras para pintar. Pero ¿cuál de las dos pinto primero? ¿Stratos o Ramman? Recuerdo bien, la semana pasada la gente prefería Stratos, ¿vale? Pero me voy a esperar a que entre alguien por aquí y me diga cuál de los dos. Lo que sí que voy a hacer va a ser ir ganando tiempo y haciéndoles el bañito de Null Noil. ¿Vale? El bañito de Null Noil para ir preparándolas para el pintado, para el color, ¿vale? Así que este pincel que ya está medio muerto. Ah, no, mira. Vamos a estrenar pincel. Tengo este pedazo de bicho. Un Skoda Perla. Del número 4 que me va a servir para irle poniendo. Ay, qué rico. El Null Noil a la figura, ¿vale? Esto es gordito, gordito, ¿vale? Mira. Espera, me voy a poner música. Me voy a poner algo de musiquita de fondo. Vamos a ver qué tenemos. Mix de metal, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vale, me voy a poner ahora esto así, que lo veo en grande. Si le doy aquí, se me va el chat. Pero bueno, qué grandecito lo veo, ¿eh? Qué grandecito lo veo. Con un poquito de retraso lo veo. Vale. Pues sabes que no. Me voy a poner con el con lo otro, con el Streamlabs. Vale, pues meneito al Null Noil y vamos a ponernos con ello. Quitamos un poquito de porquería de aquí.
Esto ya puedo yo sacarlo de los soportitos estos que me veo yo. Ah, montado para imprimarlos. Hoy, antes de ir a, de venir a casa para poderme poner a pintar, he ido a recoger dos cositas que me han llegado. Una, por fin, tengo mi copia del nuevo Hero Quest. Por fin tengo mi Hero Quest nuevo. Tenía dos expansiones, pero no tenía la caja básica. Y hoy me han mandado un mensaje en la tienda diciendo, ya nos ha llegado. Pues raudo y veloz. He ido a buscarla. Y lo mismo con la otra cosita que me llegó, que ha sido, en este caso, una flota nueva americana del Dystopian Wars con un barquito que se llama Enterprise. Oh, portaaviones gigante, enormísimo, enormísimo, enormérrimo. Pues, y estoy muy contento porque tengo juguetes nuevos. Vale, ya he quedado con el señor de la tienda, con el señor tendero, que el mes que viene, en septiembre, que tengo vacaciones, pues iré a jugar un par de partiditas de Dystopian Wars y así aprendo a jugar a la nueva edición. Porque yo jugué a las versiones antiguas, no a la nueva todavía no he jugado. Y así vemos qué tal va. Oh. Vale, tema de colores para estas figuras. Pues siguiendo la línea de los muñecos de los años 80, realmente cada figura son 4 o 5 colores, ¿vale? Son bastante sencillitas de pintar. Por ejemplo, Stratos es las plumas azules, pero todo lo que va siendo el cuerpo es gris, ¿vale? Sencillo. Aparte, el arnés, el casco, las gafas, todo eso lo tengo por aquí en una ventanita abierto. A ver dónde está. Sí, las plumas de los brazos. Son azules. Las gafas son azules. El taparrabos es azul. ¿Vale? Que el taparrabos pues lleva taparrabos de plumas. Ahí también pues es azul. Las de las piernas, el pecho, lo que va siendo todo el cuerpo es gris. Cinturón, arnés es rojo. Y el motorcito este que lleva en la espalda también es azul, es como las alas. ¿Vale? Pero ahí lo intentaremos hacer un efecto metálico, azul metálico, para que sea diferente a a las plumas, ¿vale? Así tenemos un poquito de variedad en la mini. Y Ramman es armadura plateada, pantalones verdes, pantalón muelle verde, camisa roja anaranjada y luego pues carne, ¿vale? Cuatro colores. Son bastante, bastante sencillitos, como digo. Y como están muy detallados, mirad las plumas. Vale, ahora cuando tenga puesto todo el Null Noil aquí en esta ala, os lo enseño porque las plumas son espectaculares. Está hiper detallado. Así. Vale. A ver si se puede ver.
Vale, mirad, las plumas están muy muy detalladas, es muy chulo. Es muy muy chulo. Voy a ponerle un poquito de pintura aquí en el paquete, en el entre paquete. El pie está, vale. Pues la otra plumita. Aquí delante le falta un poquillo. Y bueno, pues eso, vamos poquito a poquito. Pues aquí ya he metido bastante, pues vamos a ir cogiendo de ahí para ir acabando de marcar la parte delantera. Vale. Creo que estoy fuera de cámara, casi, ¿no? Casi. Intento arrimarme un poquito más, pero es que si me arrimo más, voy a dar con con los cascos en la webcam. Ya sabéis que eso a veces me pasa. Vale, la parte de atrás. Pues mira, el motorcito este también está súper chulo, ¿eh? Sencillito. Pero tiene sus detallitos y sus cosas. ¿Vale? Ya sabéis que el mundo de los Masters del Universo, Eternia, es un mundo donde se mezcla mucho la magia y la tecnología. ¿Vale? Tenemos el castillo de Grayskull con su espada del poder, su hechicera y todas las cosas mágicas que hay por ahí. Pero luego tenemos, pues, vehículos voladores. O armas, pistolas de rayos. Tenemos a gente como Triclops, que es un cyborg, o Trapjaw, que tiene una boca mecánica. Hay un montón de cositas, un montón de cositas. Y todo chulísimo, todo chulísimo. Todo chulérrimo. Aquí por debajo del árbol, del brazo. Y todo guay. Vale. Voy a hacer algo de fresquito. Vale, esta noche ya se ha dormido bastante bien, esta noche pasada. Y hoy en teoría tenía que ponerse a llover, pero no han caído cuatro gotas. Han caído cuatro gotitas solo por la mañana. Me habría gustado que lloviese un poquito más. Pero bueno, es lo que hay. Claro, como yo trabajo en un sótano y no veo si llueve mucho, si llueve poco, tenemos una triste ventana que da a la escalera de incendios. No veo paisaje ninguno. Vale. Mi jefe tiene puesto un póster de una playa. De vez en cuando lo mira. Y en instalaciones, que son los chicos que tengo en la sala de al lado, pues también tienen una ventana que antes les entraba un poquito de luz, igual que a mí, por la escalera de incendios y tal. Y se lo taparon, les pusieron allí máquinas de aire acondicionado. Y se lo taparon, los dejaron sin luz. ¿Vale? Y ellos han puesto ahí un póster también de una isla. Sí, para
para ver alguna cosilla. Vale. Bueno, pues esto ya está bañada en null oil. Luego le haremos los pinceles secos pertinentes. Pero mientras se va secando un poquito el null oil, pues le daremos el gris a Ramban y así lo tenemos también preparadito. ¿Vale? Lo dejaré aquí a la vista. Y Ramban, que es más grandote, más fuertote. Pues vamos a ver. Mira la cara. Tiene una cara chiquitita así, que no se ve mucho por el casco que lleva, pero lo que se ve está bien definido, ¿vale? Vamos a poner ahí un poquito de null oil a lo bruto para que me cubra toda la parte del cuello, el ariete, el casco ariete. Aquí hay que meter más la pintura para que lo marque todo bien. Que quede todo bien manchado para que se defina mejor, ¿vale? Para que luego no sea más fácil el pintar. Vale, que se vea bien cada eslabón de la cadena, ¿ves? Así, ¿ves? Así parece más. Es como me pasó con el escudo la semana pasada de He-Man, ¿vale? Que al quedar tan marcado parece mucho más estilo cómic sin serlo, ¿vale? Pero queda super guay. Y poquito a poquito pues vamos poniéndole, y eso, que quede todo bien marcado, todo bien pintado. Si en algún momento hay pintura de más, pues se absorbe con el pincel y se lleva a otro lado. Y ostras, tengo que comprarme un bote. Mira que hoy he ido a la tienda, podría haberme comprado un bote del nuevo null oil para probarlo, porque en teoría han cambiado un poquito la formulación y no sé cómo queda el nuevo null oil. Vale, sí que he visto algún vídeo por YouTube, pero personalmente, claro, si hasta que no lo use. Pero bueno, tengo un bote más del viejo, ¿vale? Que me vino en un fascículo del Imperium. Así que quedarme sin, no me voy a quedar sin. ¿Veis? Las piernas que parecen como muelles, ¿vale? Luego irán de verde. Pero así queda bastante bien marcada todo el tema de las sombras. Bueno, ya sabéis, a mí me encanta. Me gusta este estilo de pintura. Le he pillado el truco a este estilo, a la grisalla. Y creo que se me da un poquito bien, ¿vale? No voy a decir que soy la polla, pero bueno, las figuras me quedan resultonas, creo yo, ¿vale? Y tengo gente que me pide que le pinte figuras. Pronto me veréis pintar, si el chaval se acuerda de traérmela, una... una Red Sonja impresa en 3D,
que la verdad, pues le tengo ganas, ¿eh? Y también es una figura con cuatro colores, ¿vale? Más o menos puedo aprovecharme de los colores de pintar a He-Man, porque lleva su espada, lleva su cota de mallas, que es, o sea, lleva un plateado, lleva piel y el pelo rojo y poco más, ¿eh? Pintarlas era relativamente sencillo, ¿no? Yo creo que en un par de tardes está hecha. Pero claro, pues cuando me la den, haré una pausita de pintar a estos señores y la pintaré en directo también en un par de tardes. O eso, o me pongo un domingo, ¿vale? Y así hago un extra de pintura. Ya veremos, ya veremos, ya decidiré qué hacer. Hoy es eso, hoy tengo que tener una de las dos cuando termine la sesión con sus colores bases ya puestos. Y si voy rapidito, incluso con las shades. ¿Vale? Así que ya veremos qué tal se nos da, ¿vale? El otro brazo. Este tiene unas partes de armadura así en los hombros un poquito planas, ¿vale? Como las hombreras de un marine, podríamos decir. Y eso le vamos a hacer un iluminado en gris no metálico como el escudo de He-Man. Esperemos que nos quede re chulón. Y ahí vamos. ¿Vale? Quiero que esto quede oscurito, con lo que lo voy a cargar un poquito más de pintura. ¿Vale? Lo que es la separación de piezas. Oh, qué bueno. Y la figura, esto es un figurón, ¿eh? Es eso, son figuras muy sencillas, pero para los que vivimos en la época de cuando salieron los Masters del Universo, son iconos. ¿Vale? Para los que tuvimos algunas de estas figuras, yo por ejemplo el Ramman este lo tuve y era súper chula la figura. Y era un simple muñeco con un muelle entre las piernas y el cuerpo, ¿vale? Porque las piernas no eran muelle en verdad, era eso, la conexión entre las piernas y el cuerpo tenía un muelle ahí. Y bueno, pues era un mecanismo súper sencillo, pero hacía su función. Igual que el Buzov tenía sus alas para volar, igual que el He-Man tenía su espadita y tenía el. Y que ahora, como los están reeditando, ¿vale? Las figuras, pues los ves y ves el Battle Damage, ¿vale? Que es el que, si le pegabas un golpe en el pecho, saltaba un muelle y se daba la vuelta a la placa pectoral y salía como rota. Y habían cosas muy muy chulas de estas figuras. Pero muy muy chulas. Y eso, los que vivimos en aquella época, pues le tenemos cariño. ¿Vale? Vale, pues este un poquito por aquí por debajo del brazo. Las partes difíciles, ¿vale? La mano esta. Que se quede todo bien marcadito. La parte de aquí de este sobaquico también. ¿Vale? Y un poquito allí en el cuello veo que le falta. Ahí. ¿Vale?
La cara está súper chula. Le pongo un poquito más para que quede bien marcado todo. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Pues ahora mientras seca este, vamos a empezar a hacer el primer pincel seco a estratos. Muy bien, muy bien. Que este ya está sequito del todo. Muy bien. Pues limpiaremos pincel, cerramos null oil. Voy a contar cosas que me pasaron ayer, ¿vale? Ayer entré a... Digo, tengo una horita libre. Voy a entrar un momentito a hacer de taxista en el GTA. Y me intentaron cargar un muerto. ¿Vale? No me dio tiempo a casi trabajar. Llegó... Mi intención era ayer entrar, hacerme un tatuaje en la espalda. GTA, casi todos los personajes llevan tatuajes. Y digo yo, me voy a hacer alguno que así que no, que de primeras no se vea, ¿vale? Pues me tatúo en la espalda. En cada tienda de tatuajes venden tatuajes distintos. Digo, me da tiempo a ir a un par. Y luego, antes de las 8, me voy a la central de taxis. De antes de las 8 a antes de las 9 me da tiempo a un par de ciclos de cobrar pasta y eso, pues me hago un dinerico. Pues me voy a mirar los tatuajes. Yo feliz y contento. No encuentro los tatuajes que... algún tatuaje que me guste. Digo, bueno, pues no pasa nada. Me voy a la central de taxis y a currar un ratito. Qué infeliz, qué infeliz. ¿Vale? No podía salir peor. No podía salir peor. ¿Vale? No hice directo ayer. ¿Vale? Pero fue. Llego a la central de taxis. Abro la puerta. ¿Y qué me encuentro dentro? A tres compañeros y un cadáver en medio de la sala. Y yo, oh mierda. Me doy la vuelta y digo, yo no he visto nada. Yo me voy. Aquí no ha pasado nada. Entro por la puerta trasera. Y me voy a currar. Pues no. Eso no pasó. Me pillaron los compañeros. Me dijeron, esto seguro que lo has hecho tú, echaron la culpa. Ha sido Misha, ha sido Misha, ha sido Misha. Que el por qué lo has apuñalado. ¿Por qué lo has apuñalado? ¿Qué has hecho, Misha? Llama al médico, llevémoslo al hospital. Mi personaje es un chaval de 22 añitos, novato en la vida. Se encuentra ese percal, pues estrés, estrés a tope. ¿Vale? El personaje, ay, 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 que yo no he sido, ay, 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 que yo no he sido, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, por favor, no sé qué. Hasta que al final dijeron, bueno, vale, ya sabemos que no has sido tú, tranquilo, tranquilo, pero que me iban a llevar a la poli, me iban a vender mis compañeros. Y una compañera pues sabía que me había visto antes y yo le había dicho que me iba a hacer tatuajes. Pero que me querían vender, que me querían vender. A mí, inocente de mí. Pobrecito de mí, ¿eh? Yo no había hecho nada. Y casi, casi. Silla eléctrica, ¿eh? Yo me veía ya... CK y personaje nuevo.
Yo ya me veía con un personaje nuevo, sí. Ya me veía yo que me retenía la poli, me detenía la poli y me llevaba a la prisión federal y de ahí no me sacaban, ¿eh? Estaba el personaje pobrecico, estresado a tope. Estresado a tope. Y ahora, claro, voy a estar unos días interpretando, que es más precavido. Que cuando llega a la central, pues va con cuidado de no encontrarse a nadie. O al menos no encontrarse cadáveres. Porque menudo estrés, menudo estrés. Sí. Acabó ayer el día, eso, como el Rosario de la Aurora. Y después de estar pues tres cuartos de hora trabajando, que no me dio para los dos ciclos de cobrar, porque es que no me dejaban entrar al fichar tampoco, es que mamones. Pues después de eso, después del reinicio que hay a las 9, porque claro, yo quería entrar para cobrar antes de las 9. Pues después del reinicio de las 9 me salí del servicio. Dejé de currar, vamos. Porque si no ya me tenía que quedar hasta las 9:30 currando. Y si me quedo hasta las 9:30 a lo mejor me mandaban a Mirror. Y no quería ayer ir a Mirror. ¿Vale? Yo a Mirror fines de semana. Viernes noche, sábado noche. Ahí perfecto. Pero entre semana, jodido. Porque eso es un servicio que hay que estar allí una hora. Y no me da la vida. No me da la vida. Pues nada, pues después de eso sí, me salí del servicio y me fui a hacer el tatuaje. Ya os lo enseñaré. Me he hecho un tatuaje de un samurái en la espalda, a mar de chulo. Y mañana cuando entre a jugar ya lo enseño. Vale, por ahora solo, el personaje solo tiene un tatuaje y es un samurái en la espalda. Ya si eso, ¿vale? Ya si eso. Este todavía le falta un poquito para secarse. Por detrás, por delante también le falta un poquito. Así que mira un poquito más al estratos por aquí. No, esto ya está bien. Sí. El primer pincel seco ya está. Voy a coger el otro pincel que tengo de pincel seco. Este. Para hacer el segundo. Ya sabéis, primero gris lobo. Segundo arena clara. Los dos pinceles secos que hago. El primero más o menos a toda la figura. Y el segundo solo a las partes que miran hacia arriba. Ya sabes, primero uno frío, luego uno caliente. Aquí ya veréis, solo le hago las alas desde la parte de arriba, la parte de abajo no. Esta parte de los brazos. Tiene un poquito de rebabita ahí. E intentaremos tapar cuando pintemos. Y ahí ya veremos qué tal. ¿Qué tal queda? Vale, en la parte superior del casco. Esta pierna de aquí así. El pecho no, porque el pecho está mirando hacia abajo.
esta pierna por aquí también, ¿vale? El pie también tiene un toquecito de rebabilla, parece. ¿Vale? ¿Veis cómo se nota el toque de amarillo? Y por detrás, sigue azul, muy bien. ¿Vale? Vamos a ponerle un poquito por aquí. Un poquito por aquí. ¿Vale? La cara sí que va bien. Tenerla más iluminada por el tema de que es centro focal. Que la gente se va a mirar las caras. Y eso, ¿vale? Y por detrás le voy a hacer la iluminación en la parte superior de la mochila, así. Un poquito este pie. Un poquito así la espalda. Esta parte que se ve. Y ya está, ¿vale? Porque el resto está mirando para abajo. El resto no se ilumina. Y lo que sí que voy a iluminar van a ser todas las piedras. Me siento un poquito solo aquí, ¿eh? Hablando yo solo, sin que haya nadie en el chat. Pero bueno, hay tardes así, que no aparece nadie. Y uno hace lo que puede. ¿Vale? ¿Que luego lo veis en YouTube? Pues muy bien, pues lo veis en YouTube. Pero un poquito de compañía por aquí, pues no me iría mal, ¿eh? Al menos para estar un poquito entretenido y tal. Para no charlar solo, digo. ¿Vale? Para no charlar solo. Luego la gente dice que estoy loco porque estoy aquí yo charlando solo, ¿vale? Vale, pues ya tiene su iluminación hecha, ¿vale? Y a partir de esto le iremos dando color. Vale, vamos a hacer la iluminación al Ramban, ¿vale? Comparar, ¿vale? Sin iluminación, que se ve gris oscuro, y con iluminación. Se nota bastante la diferencia. A ver, Ramban, majo, que ya está seco. Casi, ¿vale? Por delante aún le falta un poquito. Por detrás sí que ya está seco. Así que vamos a empezar por detrás. Este pincel, que es de Green Stuff, solo puedo decir que no va mal del todo, ¿vale? El otro, que es de maquillaje, del chino, hace exactamente el mismo servicio, ¿eh? Este tal vez tiene las cerdas un poquito más blanditas, pero a ver, que para hacer pincel seco no se necesita saber magia, ¿eh? Y bueno, pues con esto lo iremos marcando todo así. Ti. Vale, que luego es eso, que dices tú, pero si está de gris, con toques de azul y toques de amarillo y luego le pones el color por encima, ¿no se come algo de estos colores, el color que le metes encima? No, porque, pues no sé, queda bien, ¿vale? Es eso, luego al aplicar un color vivo, una contrast, ¿vale?
Los contras, pues ya sabéis, son colores bastante fuertes. Vale, incluso el amarillo queda súper bien, el clásico amarillo de contras, ¿vale? Los nuevos todavía no los he probado, pero si veis vídeos veréis que son súper opacos también, ¿eh? Pues que tienen que quedar bien, que tienen que quedar bien, digo. Pues quedan bien los colores, o una tinta, ¿vale? Una tinta acrílica también queda bien encima de esto, encima de una grisalla. ¿Vale? Y es eso, pues. Con el principio este que la técnica esta que uso yo queda bastante resultón y es bastante sencillo, ¿vale? Luego sí, que luego el tema de las iluminaciones y todo el rollito, pues ahí sí que hay que tener un poquito más de control, ¿vale? Pero que si quieres minis con un pintado ya resultó bastante sencillito, pues haciendo, perdiendo este ratito con la grisalla y luego una contrast o similar, una tinta o una instant color o una speed paint o algo así, pues con eso tienes un tabletop bastante resultón y rapidito. O el famoso tabletop. Con esto tienes un tabletop sencillito, sencillito. Y queda eso, pues que lo pones en la mesa y dices tú, hostia, pues no está mal. Claro, luego hay gente pues un poquito más exigente, ¿no? Y por eso yo el tema de ponerles las shades, luego un poquito más de luces, un par de luces, ¿vale? No más. Hay gente que se te pone y te hace siete luces. Yo con dos ya tengo bastante, dos o tres, como mucho. ¿Vale? Lo suficiente para que haya un contraste entre luz y sombra y que se vea resultón. Y ya está bien, y ya está bien, y con eso tenemos unas figuricas, las más monas. Se me ha caído Stratos, se me ha caído el señor Stratos. Póngase aquí, pajaramán, hombre pardal. Sobre todo piernas, aquí es. Nunca os olvidéis hacer el día de piernas, chicos. Si no quedáis palitroque. Y no. ¿Vale? Pues con esto ya tenemos terminado el primer pincel seco de Ramman. Y ahora veremos el segundo. ¿Vale? Primer pincel seco. Ya está bastante definido todo, muy chulo. Vale, las cadenas me encanta cómo quedan. ¿Veis? Porque cada eslabón queda bien definido, bien separado. Y luego para iluminar esto, pues mucho mejor. ¿Vale? Este pincel ya lo voy a limpiar. Le doy fuerte con el agua, ¿eh? Y le voy a poner un poquito de jabón, ¿sabes? Porque para dejarlo más finito.
Jabón está por el calor, está blandurrio, blandurrio. Normalmente el jabón está bastante durito, pero veis aquí parece como una mermelada. Parece como una mermelada. Agüita. Vale, es eso sí, parece como una mermelada el jabón. Y para quitarle bien la pintura en la mano mismo, circulitos. Vale, y mirar la mano. Vale, pues todo lo que va siendo la pintura que se vaya quedando aquí. Luego, pues limpiamos un poquito de agua y seguimos dando vueltas. Vale, el jabón este, hay muchos tipos de jabones, ¿vale? Hay jabones como en pastilla, que eso pues mojas el pincel, pasas por encima de la pastilla. Y más tradicional, ¿vale? Pastilla tradicional de jabón. Este que es como una gelatina, está bastante bien. ¿Vale? Este es de la marca Stronghold. Lo compré en el supermercado del Hobby en Goblin, aquí en Barcelona. Y bueno, pues ya veis, va bastante bien para limpiar los pinceles. Es jabón y acondicionador en uno, ¿eh? Y mirad, ¿veis? Pues ya queda el pincel limpio otra vez, de nuevo. Ha vuelto a su color base, ¿eh? Lo dejo allí en su sitio, con su plastiquito. Uy, al revés. ¿Vale? Y para la próxima. Este otro, el de maquillaje, ya ves, Makeup Ever Forever Professional Made in France, es un pincel del número 14, a lo loco. Y pues mira, al señor Ramman le vamos a hacer las luces aquí por encima. Uy, aquí voy a necesitar más pintura. Esta se me ha secado. Lo malo de la paleta seca del bote de Pringles, ¿vale? Pero bueno, podemos ir haciendo un poco. Vale, la parte de la espalda sí, es la parte más que está mirando más hacia arriba, con lo que es lo que le vamos a darle más cariño. Pincel este ya está casi destrozado, ¿eh? Voy a tener que pasar por el proveedor asiático a por más pinceles de maquillaje. El proveedor asiático, sí. Vale, aquí por la espalda también un poquito. Necesito más pintura. Necesito más pintura. Ahí está. Tuti tuti tu. Esto ya es otra cosa. Muy bien. Vale. Vale, ves, por ejemplo, en toda la falda no le voy a hacer la luz, luego se la voy a hacer solo a un trocito, ¿vale? El bracito está iluminado. El casco, la parte esta de aquí del hombro, vale, la manita está por aquí, vale, ahora con la pintura un poquito más líquida se nota bastante más. Esta pierna, que
estirado hacia atrás. Vale, pues la parte de atrás la iluminamos, la parte de delante no. Igual que este talón de aquí, le voy a iluminar un poquito. Y la peana. Ta, 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 ta. Y de aquí, de la parte de delante es eso, un poquito la mano. Esta parte de aquí de la faldita que está la pierna adelantada. Uy, esto tengo que quitar más pintura. La rodilla. Solo la rodilla, ¿vale? La parte de atrás, ¿no? Esta parte de aquí del casco. Y esta parte de aquí. Y el resto pues se va a quedar oscuro porque está mirando hacia abajo. Así que, vale, esta parte de aquí se ve bien iluminadita. Y por abajo pues se ve más gris, ¿no? Pues ahí está. Vale, le voy a iluminar también un poquito este lateral de aquí. Vale, un poquito por aquí. Y la parte de la peana, ¿vale? Voy a ponerle un poquito más de pintura para la parte de la peana, las piedrecitas y toda la vegetación y cositas que hay por aquí por el medio. Ese pie un poquito. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Pues muy bien. Vamos lo mismo, limpiar el pincel. Movimientos circulares para limpiar el pincel. Le voy a poner también un poquito de jabón, aunque es un pincel de mierda. Pero limpiémoslo bien, oye. ¿Veis la pintura como salta? La pintura salta del pincel a lo loco. ¿Vale? Pero eso sí que voy a necesitar un nuevo pincel de maquillaje para esto, para los pinceles secos. El viernes que voy de compras a ver si encuentro algo. El viernes tengo que ir a comprar un par de cómics que me salen. Bueno, uno ya ha salido. Tendrían que haber salido los dos un poco. Y mañana jueves 18, capítulo 1. No sé si 1 y 2. A veces les da. Y ponen dos capítulos en vez de uno. De Abogada Julka. Abogada Julka. Qué ganas le tengo. Qué ganas le tengo. Si me animo, mañana mientras le doy al GTA por la tarde, abro directo y mientras voy haciendo de taxista,
Os hago una critiquilla sin spoilers del primer capítulo. Vale, pues ya pincel limpio, ¿vale? Sí que tiene algún. Se queda un toquecito de pintura por ahí, pero. Ya es más difícil de quitar ese de ahí en medio, ¿vale? ¿Veis? Voy a hacer. Pero bueno, eso no afecta un pincel de este de Cacota, ¿vale? Está limpio. Pues bueno, vamos a coger este papel, está un poquito así, húmedito. Vamos a coger este otro, le damos, a ver si por aquí. Todavía le podemos dar un poquillo de uso, ¿vale? Le voy a dar la vuelta. Yo es que estos papeles los reutilizo bastante, ¿vale? Que a lo mejor una hojita me vale para tres minis. Vamos a pillar estratos. Estratos, señor. Vamos a ver. Primero, te voy a pintar las partes que van de gris. ¿Vale? Que como tengo aquí la foto, tiene la boca es color carne. Pues mira. ¿Dónde tenemos el la contras? La Guilliman Flesh, por aquí. Snakebite, Guilliman Flesh, ¿vale? Que es la única cosa que tiene color carne. Los morros. ¿Vale? Pues ya cogemos el este. Tiene trocitos secos ahí. ¿Vale? Solo la parte así de la boca. Porque la barba es gris, ¿vale? Y la nariz. La nariz también se la pintamos color carne. Solo esto. Vale, aquí me ha salido un poquito en la barba. Limpio un poco. Eso no es problema. Gris. Vamos a usar Gravelord Grey de Speed Painted. ¿Vale? Speed Paint. En vez de usar la Contrast Gris, vamos a usar Gravelord Grey. Que es eso, pues para todo el cuerpo menos las alitas. ¿Y esto? ¿Qué mierda es esta? Fuera, no te quiero. Vale, aquí tenemos la paletita. No más, venga. Tres gotitas he puesto de Grey Lord Grey. Vale. Los cristales de las gafas negros, ¿verdad? Sí, correctísimo, negros, vale. Pues, ya que estamos por la cara, le vamos a pintar la barba de gris. Burbujita aquí, pincha burbuja, pincha. Ahí está, vale. Vale, la parte del cuello, el pecho. Déjame mirarlo bien, sí, hombros, todo, todo, todo. Tiene como unas plumitas aquí rojas, déjame a ver si veo alguna figura. No, es todo. Tiene unas plumitas
del arnés, que van de rojo también, pero el resto es gris, así que todo esto de gris. Vale. Las manos también van de gris, ¿vale? Tiene los brazaletes, que son lo que con lo que tiene atadas las alas, también van de azul. Eso. Y las piernas también van de gris. Vale. A lo mejor parece que es un gris un poquito fuerte. Pero ya lo aclararemos, ¿vale? Ahí no hay problema. Es un poquito, sí, un poquito más oscuro tal vez que el gris de contrast. Vale, el gris de contrast va bastante mejor para el tema de metalizados, para el no metallic metal. Este a lo mejor para llegar a eso habría que diluirlo un poquito. Un poquito, ¿eh? Sin abusar. Un poquito. Como luego le haremos luces a esto, que quede así un poquito más oscuro de lo pretendido en un principio, pues tampoco es grave. ¿Vale? Y encima, pues eso, pues nos lo define bastante bien. A ver, ¿qué más? Tenemos esta parte de atrás del brazo. Hasta el brazalete. Estoy saliendo, ¿verdad? A ver si... Ah, sigue sin haber nadie. Sigo hablando solo. Muy bien. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estoy acostumbrado a hablar solo. ¿Por qué? Porque estoy loco. Estoy loco. Es broma, ¿eh? No estoy loco. Pero sí que hablo solo. Eso es que soy muy inteligente. Eso es lo que me gusta, conversar con gente de mi nivel, así. O sea, conmigo mismo. Ah, qué va. Sí, muchas veces me hablo a mí mismo para insultarme, para decir, tú eres imbécil. Y sí, a veces lo soy. Muy bien. Esto que me está sonando ahora en la oreja es Tarja. Vale, aquí hay un par de plumitas que sí que te voy a tener que aclarar. Porque tiene más... Más plumitas de lo que parecía. Y eso le voy a dar ahora un poquito de gris más clarito. Las manos. La espalda, eso ya está, eso ya está, eso ya está. Vale, pues con el gris ya estaríamos, con lo que... Eso, voy a... Que quede bien marcadito todo, muy bien. Un limpio pincel. Y a limpiar. Vale, voy a coger el... ¿Queréis ir? Le doy un buen meneíto. Y veis aquí en el hombro, pues eso, como os he dicho que tenía plumitas que irán de rojo, pues en un principio yo aquí veía una plumita, pero en realidad tiene tres. Vale. Así que ahora las pinto así por encima.
tengo que meter un poquito más de gris. Y aquí, pues arreglo un poquito también la manchita que he hecho y ya tiene sus tres plumitas preparadas. Muy bien. Pincel limpio. Humedecido un poco así. Esta parte de aquí que me ha quedado peche con el gris. El resto está bien. Pues pasaremos al azul. Muy bien. O sea, el tema de las alas. Tengo todos los textos. Vale. O sea, alas, gafas, taparrabos. ¿Vale? Alas, gafas, taparrabos. ¿Veis? Ahora se ve un poquito oscuro el gris, pero es eso. Luego lo aclararemos y quedará fetén. ¿Vale? Así que vamos a usar Magic Blue. A ver qué tal queda. Yo creo que este es un azul medio. A ver qué tal queda. A lo mejor es demasiado clarito, ¿eh? A lo mejor es demasiado clarito. Vamos a ver. Bueno, es pasable. Vale. ¿Vale? Acerco un poquito para que se vea. No está mal. Vale, recordemos que el pincel está supercargado. El pincel este ahora lo tengo supercargado. Pues vamos descargando pintura por aquí por la parte trasera y cogiendo de delante. Y como podéis ver, no me hace falta recargar el pincel para pintarle toda la ala entera, ¿vale? He cogido demasiada pintura. Vale, pues de aquí ahora secamos un poquito. Igual de aquí, que recupere la punta al pincel y le pintaremos brazalete. Esta parte es la complicada y ahora por debajo. Vale, muy bien. Un poquito más para el otro brazo. Y ya veis, este color pues fluye la mar de bien, ¿eh? Ya te digo. Y es eso, un color así, este azul que es bastante vivo, junto con la grisalla que le hemos hecho, y hace unos degradados la mar de chulos. Un momento que voy a repasar aquí también, entre las plumas, que esté todo bien azul. Y queda bastante chulo, queda bastante chulo, ¿eh? De
Dubido, bido, bido, bido. Dubido, bido, bido. Vale. Por ahí un poquito así. Quede bien todo azuladito. Azuladito queda el azul. Queda azuladito del gris. Soy muy tonto. Lo sé. ¿Vale? ¿Qué más? El brazalete está aquí. Pues me da a mí que como he hecho el... Como he preparado las dos minis para pintar, llevamos 1 hora y 11. Le voy a acabar de dar los colores base a este señor. Y me voy a ir yendo, ¿eh? Me voy a ir yendo. Taparrabos. Azul también. El cinturón también se lo pinto azul, entonces... No, el cinturón va de rojo. Perfecto. Perfecto. Vale, pues... El cinturón que es idéntico al de He-Man, pero el de He-Man iba de naranja, este va de rojo. Ahí así, poquito a poquito. Oh, la parte de atrás. Así. Este trocito de aquí, que es el complicado. Siempre hay alguna parte que es más complicadita de llegar, ¿vale? Pues ahí era esa. Aquí en este otro lado es bastante más sencillito. Porque no tienes una ala en medio, ¿vale? El otro lado con la pata levantada, pues te tapa. ¿Vale? ¿Qué más queda de azul? Las gafas. ¿Vale? Y ahí hay que tener ya más cuidadito. Vamos a poner el pincel con la punta bien, porque aquí hay que... Pintar así con mucho, mucho cuidadito. Porque el resto del casco va de rojo. Solo hay que pintarle de azul, así, las gaficas. Y ahí cuidado con pintarle la nariz. Que se la he pintado, por supuesto. Si te sales por dentro de los ojos no pasa nada porque los ojos van de negro. Y como al pintar con estos colores mejor ir de claro a oscuro. Pues... Y esta parte tiene una rayita en el casco. Ah, lo voy a tener que corregir con gris. Sí. No pasa nada. Uy, la parte esta de la espalda tendría que haberla pintado de gris, ¿ves? Ahora me... De gris oscuro. Digo. Digo. De gris oscuro. Ahora lo arreglo. Vale, cojo un poquito de gris. Y aquí la parte esta. Esta parte de aquí tendría que haber ido ya de gris oscuro. Así.
Vale, ahora. Un poquito de Glacier. Y le arreglo la nariz, que voy a tener que volver a dar un poquito de Kiliman Flesh. Que no pasa nada. El tema de los ojos, que aunque vayan de negro, lo voy a arreglar también un poquito. Y las partes estas que me he salido del casco. Pues lo mismo, con un poquito de Greysear. Así. Por encima. Aunque transparente un poco, da igual. Es solo arreglarlo más gordo y ya está. Pero luego el resto del casco va de rojo, ¿vale? Pues con esto tenemos todo el azul hecho. Muy bien. Voy a limpiar esto también un poquito. Que haya un poquito de azul en esta parte del cinturón. Y déjame ver la parte de detrás del arnés. Eso va de rojo también. Hay algunas figuras que lo tienen de rojo, hay algunas figuras que lo tienen azul. Hay algunas figuras que lo tienen cromado. Hostia, qué feo. Hostia, qué bicho más feo. Y había un Stratos verde en vez de gris. Había un alternativo que era verde en vez de gris. Pues nada, la mochila irá de rojo también. Así que vamos a coger. Primero le doy el toquecito en la nariz. Con el Gilliman. Para arreglarla. Ya tenerla hecha. Vale. Ahí está. Es una parte muy diminuta de color carne. Pero aún así le voy a meter shade y le voy a meter luces, claro. Para que quede eso, punto focal, ¿no? Punto focal. Necesito rojo. Slaughter Red. No había otro rojo. Solo había un rojo aquí. Amarillo, amarillo, runic, naranja, blood red. Vale, el rojo sangre. A lo mejor es demasiado oscuro y tendría que coger el slaughter red. Vamos a probar. No, yo creo que está bien. Me acabo de pintar media mano. Slaughter, slaughter. Lo de red es más oscuro incluso. Pues nada, seguimos con esto. Rojito. ¿Vale? Es esta mancha negra de aquí, eso es rojo. ¿Vale? Pues con eso y un bizcocho le vamos a pintar. Para empezar. La mochila. Vale, junto con su arnés. Con el rojo hay que tener cuidado porque esto mancha muchísimo. Vale. Esto mancha muchísimo. Y si cargáis mucho el pincel, pues os va a manchar mucho, mucho. ¿Vale? Hay que ir con cuidadín. ¿Vale? Pelín de pintura.
Damos forma al pincel para ir pintando ya con más cuidadito. Arnés y cinturón, ¿eh? Hay que pintar las dos cosas. Por ahí un pelín. El arnés queda a lo mejor un poquito más oscuro por el tema del gris, pero el cinturón queda de coña. ¿Vale? Vale, por detrás se puede ver cómo queda. A ver, esta parte de aquí. Esta parte de aquí del arnés. Y la parte de delante que teníamos hecha con las plumitas. ¿Vale? Intentemos no salirnos para no tener que repintar otra vez en gris. Y así con cuidadito. Ahí, un puntito. Y ahí, la otra pluma con esto, ¿vale? Ahí me he salido y he pintado un poquito de rojo encima del gris oscuro. Lo voy a dejar así porque luego cuando haga luces lo tapo. ¿Vale? Y aquí un poquito también. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Vale? Ahora otro poquito de pintura para el casco. Uy. Ahí casi me salgo a lo bruto, ¿eh? Vale, tenemos gris, rojo, azul, carne. ¿Vale? Y ya tenemos a este señor con todos sus colores base. ¿Qué le falta? Los ojos, que van de negro. Los ojos que van de negro. Que vamos a coger una gotita de Green Black. Aquí sí, solo una gotita. ¿Por qué? Bueno, señor Gotarrón, vale. Porque solo para ojos. Aunque así en blanco también quedan súper chulos, ¿eh? Así en blanco quedan muy chulos. Creo que con Abaddon Black quedaría mejor. Hay que dar más de una capa. Para darle la negrez necesaria. Vale. Y la peana, que la peana sí que va con contras, no va con esto. Aunque podría ponerle Plasmatic Vault, que es otra Speed Paint.
Aquí le vamos a poner Aethermatic. El famoso Aethermatic Blue. Aethermatic Blue. A la peana. A cholón. Que luego, encima del Aethermatic Blue, le meteremos gris, le meteremos un pincel seco, le meteremos un montón de mierda. Pero piedra verde del castillo de Grayskull, ¿vale? Verde gris del castillo de Grayskull. Y así ya tenemos a la primera de las dos figuras con sus colores base completitos. Y me da a mí que llevamos 1 hora y 26. Pues voy a cortar aquí. Y la semana que viene le daremos los colores base a Ramman. Y le pondremos las shades a este señor, ¿vale? Que como base, así, como os digo, para ponerlo en la mesa y echar un par de partidas, a mí así ya me vale, ¿eh? Lo único que es esa, pues que luego le vamos a hacer unas lucecitas, le dejaremos las plumas muy molonas y le haremos un no metálico rojo aquí en el casco y en esto, y el resto de rojo pues lo haremos un poquito, bueno, ya veremos, pero así de colores base está bastante fetén. Y lo que os digo, como podéis ver, figura completa, 5 colores. Más el Gilliman Flesh, ¿vale? 6 colores. 5 si no contamos la peana. Pues eso. Queda chulo, la verdad. Queda chulo, la verdad. Queda bastante bien. Y eso, pues. La semana que viene seguiremos con él. Vale, yo voy a cortar aquí, ya sabéis, señores que veáis esto en YouTube, si queréis pasaros por el canal de la plataforma morada los miércoles por la tarde a partir de las 8, podéis pasaros y así charlamos, ¿vale? Así no me dejáis solito, ¿vale? Que después de pintar a este y pintar a Stratos, digo a Ramman, me voy a pintar un par de mutantes de Marvel Crisis Protocol, ¿vale? Que ya me toca si no me dan la rechoncha, claro. Si no, primero rechoncha, luego mutantes. Y pues aquí lo dejamos, ¿vale? Eso, a los señores de YouTube, pasad por aquí. Campanita, subscribe, like, compartir, dejar algún mensajito, lo típico, ¿vale? Y si no, ya sabéis, miércoles, pintando Master del Universo, miniaturas no workshop, básicamente, en el canal de Mailman-Grumpy de la plataforma morada. Se despide de todos ustedes, pues, el evidente Mailman-Grumpy.